Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, how are you today? Good evening, thank you. I'm fine, teacher. Thank you. Great. Thanks. Fine. Fine, thank you. Okay, it's great to see you. Congratulations, you are on time. That is very nice of you. Did you check the exercises in the platform? Yes. Did you have any? No. I don't care, teacher. You couldn't. Don't time. Oh, you didn't have time. Are you working? Yes. Okay, I understand. That I understand. Some people is still working and it's difficult because of time, but don't worry. Tienen tiempo para hacerlo. Incluso pueden ponerse al día viernes o sábado o domingo. Okay. Did you practice the alphabet? Yes. And the rest of you guys? Yes. So I suppose that you're ready to spell your names. Okay, I see. Some of you were in classes yesterday. Most of you were there. I don't know if there's someone who wasn't in class, but well, we studied the possessives. Estudiamos possessives. ¿Se recuerdan cuáles eran? Yes. I, my, you, your, her. Okay, good job. So, for the ones who weren't in class yesterday, we practiced this. Voy a poner silencio para que puedan escuchar el audio. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden levantar la mano y pueden habilitar su micrófono. Okay, so vimos los possessive, my, your, his, her. Okay, let's listen to the recording just to make like a review. Este es un repaso de lo que vimos ayer. Page 3, Exercise 3, Grammar Focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? All right. As we said yesterday, my es cuando quiero decir que algo es mío, me pertenece, ¿verdad? Mi nombre, por ejemplo, my name is. Ahora decimos el su, cuando me refiero que algo le pertenece a él, a un caballero. El su de él es his, y el su de ella es her, cuando me refiero que algo le pertenece a ella, es her. Okay, ambos es su. Pero si es de caballero, usamos his. Para ella usamos her, decíamos ayer. Ahora, what's es la forma corta de decir what is. En inglés se usa mucho esto, las formas cortas. What's. What's your name? What's his name? What's her name? And also, yesterday we were practicing introducing each other. As you see in the conversation, we use possessive adjectives. Like, for example, here. Look at the picture. If you look at this picture, you can see Nicole and Antonio. Nicole and Antonio, they are meeting each other. They have a name tag here, Nicole and Antonio. Okay? So, using possessives, it says use my, your, his, or her. Look, the conversation. He said, hello, what's your name?
Hi, my name is Antonio. Okay, let's check the answer. You say the answer is my. Let's check. Okay. Excellent. Yes, that's the answer. Hi, my name is Antonio. What's your name? Let's see. Excellent. What's your name? Excellent. What's your name? And then? Her name is Nicole. My name is Nicole. Yes. My. Again. My name is Nicole. So let's practice the conversation. Let's repeat. Can you repeat after me, please? Hello, what's your name? Hello. What's your name? What's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? Hi. My name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. My name is Nicole. Okay, perfect. Now let's do an exercise. So you see the conversation is to A and B. What's your name? Okay. The exercise is, todas las chicas, vamos a decir la parte A, a la cuenta de tres, y todos los chicos contestan diciendo la parte de B. Okay? Ladies, ready? 1, 2, 3. Hello, what is your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Como que falló un poquito la coordinación. Okay, otra vez. Vamos. 1, 2, 3. Ladies. Hello. What's your name? My name is Nicole. Sonó mejor. Ahora cambiamos. Ahora empiezan los chicos. Ready, guys? 1, 2, 3. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Okay, perfect. Now, vamos. Conversation number two. Remember, we are using possessive. Look, there is Nicole, Antonio, ya se conocieron. Ahora veamos, analizando la picture. Ahora, ¿cómo sigue esta conversación, la number two? What's his name? Michael. What's his name? Porque está señalando a él, ¿verdad? What's his name? Ahora continúa como? His name is Jennifer. Excellent. Her name is Jennifer. Now let's practice the number two. Veamos estas letras chiquititas. Esto no lo puedo hacer más grande. Let's practice. Let's repeat. What's his name? His name is Jennifer. All right, one more time. What's his name? His name is Michael. Her name is Jennifer. Well done. Now, let's see if you practice the alphabet. Did you practice it? Yes. Yes. Yes.
Okay, if you didn't practice it with the listen right now, vamos a escucharlo y ahí pueden ir escribiendo cómo escuchan que suena cada letra y luego vamos a estudiar un poquito la diferencia. Let's listen. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. You can read it. A. A. B. A. C. D. E. F. G. H. I. J. K. K. L. M. N. N. O. P. B. Q. Q. R. Q. S. R. T. S. U. U. B. B. W. W. X. W. X. Y. Y. I. Z. C. Okay, good. There is a difference. Hay un poco de diferencia. Ahorita se los digo y lo van a volver a escuchar. Hay aquí. Este es B. 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 Juntan los labios igual. Es B. 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 Ok, ahora esta es B. 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 Ok, ahora otra es esta. Por ejemplo, aquí decimos sí. 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 Esta es como un poquito zumbado. Sí. 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 Excelente. Ajá. Sí. Excelente. Sí. 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 Vamos a escuchar otra vez. Esta también a veces da un poco de problema, por alguna razón dicen R, pero esta es R. 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 Vamos a practicar. Let's listen one more time and then we practice. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. A. B. A. A. B. B. D. E. E. F. E. G. E. H. I. H. J. I. K. G. L. A. M. 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 O. P. O. Q. B. R. U. S. R. P. S. U. T. V. U. W. V. E. X. W. Y. Y. X. V. Y. Z. Z. Okay. I listened to you and it sounds very nice. Now, in conversation is very important. Esto es bien común, la necesidad de deletrear en inglés. So es muy importante que lo practiquen. Y lo teacher. Yes? Teacher, le saludo a Gustavo. Por favor, que por respeto a los demás compañeros, si sabemos que tenemos sonidos que no son nuestra voz, por favor apagar el micrófono. Al menos yo tengo niños y mejor apago el micrófono para no interferir la clase de los demás, porque se escucha mucha interferencia. Ok. Sí, vamos a tratar de silenciar cada quien su micrófono. De pronto, si yo lo pongo en silencio, ustedes tienen la opción de, si quieren hablar, pueden habilitarlo. Para que no, para que escuchemos con claridad los audios. Ok. Vamos a continuar. Es importante, les decía, ir con el deletreo. Se utiliza mucho en inglés. Entonces es importante y esto quiere mucha práctica. Ahora vamos a practicar un poco con los nombres y los apellidos.
Vamos a escuchar esta conversación, es un ejemplo de cómo podrían utilizar el deletreo. Page 3, Exercise 4, Part B, Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. So as you see, do you have any question about the vocabulary? ¿Hay preguntas con el vocabulario? No. Todo bien. Okay, when you say yes, that's right, eso significa sí, es correcto. Yes, that's right. Ahora, la palabra es spell. Spell. ¿A qué se refiere? Deletrear. Okay, excellent. Now, we're going to ask two questions. How do you spell? That's the first question, as you see in the example from the conversation. We can ask two questions. Okay, you can take notes in your notebooks. For example, the first one could be how. How significa cómo. How do you spell? How do you spell your name? That can be the first question. How do you spell your name? Another can be how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, now. And we can practice these two questions. So I can ask, for example, Javier. Javier, how do you spell your name? J-A-R-U. One more time, Javier. Otra vez, Javier. Hello. Hello. Yes, Javier. J. I. ¿Cómo se dice la A? Hey. 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 Okay. Empiece otra vez. J. J. I. A. Excellent. J. A. B. B. R. I. La I. Va la I. 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 R. 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 R, excellent. Okay, good try. Acuérdense la R, R, esa es R. R. R, como piratas, R. Okay, R. Remember. Now, let's practice in, I'm going to put, lo voy a poner en grupo para que puedan practicar estas dos preguntas. How do you spell your name? How do you spell your last name? Esto quiere mucha práctica, mucha, mucha práctica, en especial por las vocales. Ok, lo que pueden hacer es un ejercicio. ¿Cómo suena la primera? Ay. 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 Ajá, la A, por ejemplo, se pronuncia E. E. La E se pronuncia I. 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 Y la I se pronuncia I. 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 Ajá. O. 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 ¿Y la última? U. U. Ajá, remember. A.
A-I-O-U. Ajá, and keep on practicing, y seguir practicando, ok. Ahora, van a practicar en grupos. Van a hacer la pregunta, por ejemplo, en el grupo quedó Carlos. Carlos, how do you spell your name? Y Carlos me piensa, C-A-R-L-O-S. How do you spell your last name? Ya no viene. Yes. Okay. 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 Okay, en breakout rooms, remember, les va a aparecer un mensaje en la pantalla. Tienen que poner join o unirse y luego en grupos practicar. How do you spell your name? How do you spell your last name? Y ustedes pueden hacer, poner atención todos en el grupo. Y si el compañero se equivoca, se le dice, start again. ¿Cómo? Start again. Okay. Si el compañero se equivoca, usted le dice stop, start again, empiece otra vez, start again, y ustedes le ayudan, tienen que ayudarse, ¿sí? Okay. Los voy a poner en grupos, acuérdense, clic en join o unirse, y voy a tratar de ir a todos los grupos, a ver si me da el tiempo. Okay, 5, 4, 5, playroom. Click join or unirse so you can get in groups. Get in group, practice. Hi. No. Voy a comenzar preguntando si gustan. Okay. Okay. Hello, Lily. How do you spell your name? Hello. My name is spelled L I L I A N A. Okay, how do you spell your last name? My last name. Hola. Can you spell your name again, Lily? Okay. Yes. I. Uh-huh. L. I. La última. J. Liliana. No. Liliana. Ah, es que veo Lily con Y, la última. Sí. Sí, estaba deletreando Liliana. Ah, ok, perfect. Yo pensé que decía sorry, Lily sí, con Y. Sí. Sí, sorry. Ok, continue. Ok, my last name? Okay. Yes. M-I-N- A. Very good. Now, Lily, you can ask another classmate. O le puede preguntar a otro, Lily. A okay. Gilberto, Gustavo, Abel, William. Okay. How do you spell your... F L O R. Okay, Flor, how do you spell your last name? C A R P I O. Excellent. Okay. Continue, Flor. Now ask another classmate. Catherine. How do you spell your name? C-A-T-A-H-E-R-I-N-E.
Excellent. Continue. Very good job. How do you spell your last name? L O B L. Así es la Z, ¿verdad? Sí. Sí, así es. That's correct. Thank you. Vale. Ahora, Cristian. Cristian, falta. Pero está silenciado, creo. Cristian. Pero lo, la escucho. Ah, ok. Cristian, how do you spell your name? Hola. Cristian. No responde. Ok, ask another classmate. ¿Ya se preguntaron todos los demás? Solo nos falta Cristian. Yes, se lo pienso. Ok, so creo que ya voy a ir parando esto. So, lo escuché que lo hicieron bien. Hay que practicar. Voy a ir ya para parar las secciones. Creo que la mayoría ya terminó. Vamos a dejar esto. Okay, most of you are here now. I heard many of you practicing. I see you did the homework. Veo que hicieron su trabajo, estuvieron repasando. Lo hicieron muy, muy bien. Esto es mucha práctica. Es curioso porque uno dice algo tan fácil, el alfabeto, ¿no? Eso quiere mucha práctica. Sé que muchos de nosotros trabajamos, vamos en el bus, vamos en el carro. Burling nos está haciendo, teacher, ya la vimos. ¿Qué es eso? Burling, no. No, no es bullying, es burling. Es burling, teacher, es burling, eso es burling. No, no, no. No, lo que les quería decir que a veces nos aburrimos en el tráfico o empezamos, entonces a veces esos tiempos así podemos empezar a practicar en la mente mientras el semáforo se pone en verde, podemos decir, ok, ¿cómo se deletrea book, libro? B-O-O-K. Yo lo que he hecho muchas veces así cuando voy manejando los letreros de la calle, voy deletreando y algo ayuda. Ok, ajá. Está bien. Mm-hmm. How do you spell, for example, Wendy's? W-E-N-D-Y-S. Ok, Wendy's. Ajá, y ahí pueden ir practicando el alfabeto. Es excelente forma de hacerlo, como dice el compañero, ver los rótulos y tratar de deletrear ahí en inglés. Esa es buena práctica. Ok, esto es con el alfabeto. Les queda de tarea seguirlo practicando. Lo hicieron excelente ahora. Y el tema que sigue es el verb to be. A ver si recordamos qué significa el verb. Verb to be. Cero estar. Cero estar. Cero estar, ok. ¿Cuántas, cómo se conjuga el be? I am. You are. They are. It is. It is. We are.
Is. Excelente, veo que sí recuerdan. El verbo to be tiene doble significado, cero estar, y son tres formas, ¿verdad? Las que utilizamos. Am, is, are. Depende del sujeto, ¿verdad? Voy a utilizar am, is, are. Por ejemplo, si el sujeto es he. Is. Is. Ok. If he's, he is a student. Una oración. Ok. Con he usamos is. Ok, tengo las dos formas, ser o estar. En esto digo, he is a student. Entonces aquí es el ser, es, ¿verdad? Es. Ajá, ser. He is at home. Estar. Estar, ajá, él está en casa. He is a student, he is at home. Por eso se llama ser o estar, tiene ambos significados. Y vamos a utilizar am, is, are. So, se conjuga, digámoslo así, en tres formas. Am, is, are, lo que depende del sujeto de quien estemos hablando. Esta semana vamos a estar viendo... Vamos a estar viendo cómo hacer oraciones, cómo hacer preguntas, oraciones afirmativas, oraciones negativas con el verbo to be. Ok. Se utiliza mucho para dar información. Here we have some examples. He can read and repeat. I am Bart. I am Bart. I am with my family. I am with my family. I'm American. I am American. You are my friend. You are my friend. You're a good boy. You are a good boy. He is Homer. He is Homer. He's my dad. She is Marge. She is my mom. That is a dog. It's my pet. Okay, pet significa mascota. We are friends. We are the school. Yeah, the school. You and your friends are students. You and your friends are students. You're cool. They are Lisa and Maggie. They are my sisters. They are. Okay, so la forma corta, I am, en forma corta o contractada es am. I am. You are. He is. Okay, aquí es como que está silenciando. She's. Ajá, porque si decimos cheese, como con che de chino, cheese es el queso. Cheese. Es para que pronunciemos bien. Cheese. Excellent. It is. We are. We are. We are.
Esa es la forma corta. Lo mejor es que tratemos de acostumbrarnos a utilizar estas para que suene como gringo así rápido. Es más común, ¿verdad? Es más común. Sí. Y más fluido. Y más fluido. Sí, también. Para hacer oraciones negativas con el verbo to be, solo tenemos que agregar la palabra not. Después de am, después de is, después de are, ponemos not. Not. Ajá. Por ejemplo, aquí dice, I am not from Britain. I am not British. Aquí está full y aquí está contractado. Is not, isn't. Isn't. Ella no es. Ajá, ella no es. Teacher. Yes. The contraction is in verb to be or in subject. Se puede de las dos maneras. Y ahorita les voy For example, she's not my mom. Ajá. She's not my mom, or she isn't my mom. Hay dos formas de contractar en negativo. Okay, estábamos acá. We are not from Mexico. We are not from Mexico. We aren't Mexican. We are Mexican. Okay. In this case, aquí tenemos contractados algunas. Bueno, aquí tenemos solo una forma, pero lo que les decía ahorita es que en realidad son dos formas de contractar en negativo. Lo que les voy a mostrar se lo voy a estar mandando por WhatsApp. Teacher, una consulta. ¿Sí? La clase de ayer la mandó al WhatsApp. Sí. Mandé el PDF. Lo que yo les mando es lo que no está en la plataforma. Hágame un favor. ¿Cree que puede volverlo a enviar? Fíjese que no me había fijado y hasta ahora me uní al grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Entonces, por ende, no lo tengo. Ok, yo lo reenvío. Muchas gracias. Perfecto. Yo lo voy a reenviar. Teacher, yo ayer no estuve en la clase, no sé cuál es el número para el WhatsApp. Vaya, para el WhatsApp. O le mando. Ajá, es un enlace. Cuando ustedes recibieron el correo del grupo, de que ya estaba inscrito, les mandaron varios enlaces. Hay un enlace que menciona YouTube. Ese es el enlace para que usted vea las clases. Y hay un enlace que dice WhatsApp. Usted tiene que darle clic a ese enlace que dice WhatsApp. Y esa es la dirección para que usted se una al grupo de WhatsApp. Okay. Sí. Intente hacerlo para conectarse. Yo lo hago cuando me uní al grupo. Tengo que tener el WhatsApp conectado a la computadora, mi teléfono a la computadora, y ahí solo le di clic en el link y ya me unió de un solo al grupo. Ok, voy a revisar el mensaje entonces para unirme. Ahí le aparece el enlace para que se una, porque yo no puedo hacerlo. Como no soy administradora del grupo, entonces cada quien lo puede hacer. Y si no, ahí me avisa para pedir ayuda a los niños de allá, de administración.
No, sí, aquí está en el mensaje. Ya, luego me voy. Sí, ya lo leí. Gracias. Okay, yo voy a reenviar lo de la clase de ayer. Como les repito, lo que yo envío es esto, que no está en la plataforma. Okay. Les envié un PowerPoint, que es lo que era el vocabulario extra, los saludos, ¿verdad? Saludos y eso no está en la plataforma, entonces yo lo envío para que tengan material adicional. Igual esta hojita yo se la voy a mandar al WhatsApp porque no está en la plataforma. Siempre es el mismo tema. Estamos estudiando el verbo to be. Como les repito, lo que hacemos aquí es ampliar, practicar, estudiar, hacer preguntas. Ok, volviendo a esto, decimos, para hacer afirmativas solo hay una manera de contractar, ¿verdad? Estamos diciendo aquí, I am late, estoy tarde, ya estoy tarde, I am late, I'm late, you are late, you're late, he is late, he's late, y así. Pero cuando hacemos oraciones negativas, hay dos formas de contractarlo, excepto cuando se trata del sujeto I, de la primera persona, de mí, solo puedo hacer esto, I'm not late, contractar el I am, el sujeto con el verbo to be, I'm not late, solo de esa forma. Con todos los demás tengo dos formas de hacerlo. La primera es contractando el sujeto con el verbo to be, you're, y luego not. O el verbo to be con el not, you're not, o you aren't. He's not, or he isn't. She's not, or she isn't. It's not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Okay. Son dos formas en las que se pueden contractar. Y como dato, ¿verdad? Las contracciones son más comúnmente utilizadas en inglés hablado. Es poco común en inglés escrito. Sí se pueden encontrar en textos amigables como emails que se dirigen a amigos. Pero en textos formales, cuando estamos escribiendo algo formal, no se escribe con contracciones. Axel, ¿tiene una pregunta? Disculpe, tal vez nos podría enviar después ese material. Claro que sí, con gusto. Por favor, yo se los envío. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Si no lo hago hoy en la noche, la mayoría de veces la clase la subo en la noche y el material al día siguiente, en la mañana. Si muchas no, gracias. Depende, si tengo bien el internet, lo hago el mismo día para que no se me olvide. Así es que si les cae a medianoche un mensaje. Bueno. Okay. Gracias. Claro, el internet va. No, estigo, pero a veces da problemas, se pone bien. Con razón. Bien. Sí. Ah, con razón. No, pero el tigo es mejor que claro, creo. Bueno. No. A ver, quizás depende de las zonas, a saber. Pero bueno, yo se los envío. Esto, lo que ustedes pueden hacer es tratar ya de hacer oraciones sencillas, oraciones cortas, con algún vocabulario previo que tengan. Por ejemplo, podemos decir, oraciones, ahora aprendimos oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be. Entonces, en el cuaderno me puedo poner a hacer oraciones diciendo, si yo quiero decir que mi mamá es bonita, ¿cómo iría esa oración? My mother is pretty. ¿Cómo digo que mi madre no es alta? My mother isn't tall. My mother isn't tall. Uh-huh.
Entonces ya tengo. It's a dog. My mother is pretty. My mother isn't tall. Ahora, ¿cómo puedo decir que mi padre y mi hermano son mecánicos? My father. My father and my brother. My brother. Are mechanics. They hello, how are you? Are mechanics. My brother and my father and my brother are my brother and my brother are aquí utilizo are porque me refiero a ellos. Son dos. Si solo dijera que mi padre o mi hermano es mecánico, si solo fuera uno de ellos en singular, entonces sí diría my brother, por ejemplo, is mechanic. Is mechanic. Good afternoon. My name is Karen. Okay, me volví a equivocar. Mechanic. My brother is mechanic. Cuando utilizamos animales, sucede lo mismo. Cuando nos referimos a un animal o a una cosa, usamos is, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir my pet. Mi mascota. Tengo una mascota. It. My pet es inteligente. Mi mascota es inteligente. My pet is intelligent. My pet is intelligent. Es singular. Pero si son varias, tengo un gato, un perro, un conejo, son varios. My pets. Aquí voy a cambiar. Are intelligent. Okay. Mis mascotas son inteligentes. My pets are intelligent. Y así pueden tratar escribiendo oracioncitas afirmativas, negativas. Teacher. Yes. And intelligent, don't add S in the final. Yes, it's plural. My pets are intelligent. No, it's el plural es en pets. Pets. Subject. Pets. Okay. My pets are intelligent. Okay. Another question? No. No. Yo quizás sí tengo una. Yes. En la forma contractada de you are. Yo me he fijado que a veces hay en algunos textos you, el apóstrofe y la R. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el que estamos viendo ahorita? Que lleva R-E. No. Permítame. Vaya. Algo que me llamó la atención ahorita. En los en afirmativos. Afirmativos, sí. Hello, how are you? ¿Acá? Sí, en el segundo you, okay. Tú, you are, es your, con R-E. Uh-huh. Pero he visto párrafos que solo lleva la R. R, no lleva la E. Ah, entonces ese es possessive. Veamos. La pronunciación es igual. No. El otro yo. Pero es una canción, me parece que. Ok, sí, usted me dice, este es you are, es una forma de contractar el verbo to be con el sujeto, el pronombre. Y el otro que usted me dice es un posesivo. Es así, ¿verdad? Yours. Este es el posesivo. Su de él. Tuyo. Ajá, como algo que le pertenece a usted. El tóxico. Okay, ajá. Como que yo le diga a su ex,
Your ex. Es el tóxico. Ya ves. Tu ex. La tóxica. Okay. O yo le puedo decir tu nombre es your name. Is. O le quiero decir tu casa es grande. Your house. Your home is big. Your house. Your house is big. It's big. Ajá, entonces esto me está indicando posesión. Es un possessive. Gracias. Okay. Any other question? No. Ok. No. Está bien hacer estas preguntas porque muchas veces se confunde. Porque de hecho hay uno que termina con S y este es otro possessive. Pero ese normalmente va al final de las oraciones. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo le puedo decir el ejemplo que le daba ahorita, your house. Tu casa es grande. Ahora, si yo le digo, esta clase es de ustedes. This class is yours. This class is yours. Ajá. La diferencia es que cuando va al final es ya no va seguido de nada, ¿verdad? Pero cuando está aquí, va seguido de algo. En este caso, ese algo es casa. Your house, your name, your apartment, your car, etc. Pero cuando va al final, es no va seguido de... Y tiene otro nombre, son possessive adjectives y possessive pronouns. Estos son possessive pronouns, possessive adjectives, ¿ya? Son dos formas de possessive, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero a veces el simple hecho de que lleve una S, que lleve una R, porque tenemos el pronombre, ¿verdad? El pronombre es your, sin R. Si le pongo R, ya es possessive. Y con S es otro tipo de possessive. Pero eso lo vamos a ir practicando más adelante. Y sí, es importante aclarar esas dudas por lo mismo que a veces una simple letra ya es para cambiar el significado. Se descontroló el Canelo ahí. Sí, have another question. El cuidado lo tiene. Sí, have another question. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, so, para mañana lo que pueden hacer si tienen chance es ir haciendo lo del verb to be y si todavía sienten que necesitamos practicar más, lo vamos a seguir practicando mañana. Vamos a hacer oraciones afirmativas, negativas y también preguntas con el verbo to be. Mañana va a ser más práctica, verb to be practice. Okay. Así que si ustedes gustan, dejen descansar, pueden ver el video de la plataforma, es el ejercicio 1.9, ahí está todo lo del verbo to be. Y nosotros lo vamos a seguir viendo en clase mañana. Okay, teacher. Thank you for clicking in, you are very responsible. Thank you, teacher, good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Tomorrow. Take care. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Sleep well. Okay, see you tomorrow. See you. Bye bye. Bye.